Bueno, pues yo tenía, no un compromiso, sino quería venir un poco a un templo que yo he conocido toda mi vida, a un sitio que aquí se hicieron muchísimos negocios en su día en el mercado de ganados, tanto en esta acera como aquí dentro, se hacían transacciones comerciales y nos remontamos a la antigua Medina, cuando Medina era un hervidero en aquellos domingos donde aquí se hacían tratos de todo tipo. Y poco a poco ha ido evolucionando y se ha convertido en un gran restaurante. Y claro, no podíamos dejar pasar en nuestra actualidad gastronómica y nuestros reportajes gastronómicos a un lugar como el restaurante Gloria. Y digo restaurante Gloria porque ha pasado muchísimos años de cafetería y ahora se ha convertido en restaurante. Y para hablar un poco de toda esa trayectoria, de lo que ha ido evolucionando la gastronomía, de lo que ha ido evolucionando también lo que es la restauración, tenemos con nosotros pues uno de los personas que más años lleva en este negocio y que mejor conoce este negocio. Y para mí es un placer siempre charlar con él, Jesús Otero. Jesús, muy buenas. Muy buenas. Porque es un placer primero estar aquí sentado contigo, que nos presentes, digamos, la nueva línea de negocio que lleváis bastante abierto y que poco a poco cada día está funcionando mejor. Pero antes de entrar en eso, me gustaría hacer un pequeño histórico, porque no siempre se cuenta con una persona con la experiencia que tuvo el mundo de la restauración. Y quizá la primera pregunta, ahora que todo el mundo habla de estas épocas duras, difíciles y demás, claro, en una trayectoria tan larga habrás vivido momentos de todo tipo. Por supuesto que sí, pero no tan larga. ¿No tan larga? No, en restauración yo no llevo tantos años. Menos de lo que muchos se creen. Este local o este establecimiento sí lleva muchos años, quizás 60 o 70. Pero llevo muy, bueno, relativamente pocos años. No tan pocos, pero vaya. ¿Cuántos son pocos? Bueno, alrededor de 40 años, 35-40. Es que habría que poner lo que son pocos para uno y pocos sí, para otro. Sí, pero yo no me he dedicado exclusivamente a restauración. En este caso, pues era mi mujer y a partir de ahí, pues bueno, hemos... Bueno, empezado. Yo quiero hablar de Gloria, como primero como cafetería, lleva una trayectoria muy larga, poco a poco se ha ido adaptando a los tiempos, después tuvo quizás un proceso donde hubo una reforma muy importante, que es la que podemos ver ahora, donde se reformó todo el establecimiento, se decoró y donde se incorporó lo que es el restaurante. Primero vamos a hablar de lo que es la parte de cafetería. ¿En qué ha cambiado un poco el cliente todos estos años en el tema de cafetería? ¿Qué demanda la persona del vino, de marca? ¿Qué habéis notado que va demandando más la gente? ¿Y en qué os habéis adaptado vosotros a esas nuevas demandas? Bueno, nosotros pretendemos adaptarnos a la situación. Según va evolucionando, pretendemos adaptarnos a ello. Pero no es tan fácil. Sí que cambia mucho. Tampoco yo soy muy observador. Pero lógicamente pretendemos adaptarnos a esas situaciones, que no es tan fácil. Hay un sinfín de factores que, en especial ahora mismo, porque según la trayectoria, nosotros llevamos con restaurante hace 4 años y no somos expertos en lo que es el restaurante. Pero bueno, de momento pues ha ido regular, vamos a dejarlo así. La situación es muy difícil, pero bueno, indudablemente que sí ha cambiado. Yo recuerdo cuando vine aquí, que lógicamente esto era cafetería, un bar Gloria, pues, no restaurante. Y entonces, bueno, hemos hecho una reforma, creo, modesta parte, que bastante importante. Al menos nos costó sangre, sudor y lágrimas. Es difícil una persona como yo, que yo de restauración no entiendo muy poco, pues poder competir con todo lo que hay alrededor, que lleva muchísimos años, con una experiencia, como repito, que tenía, que yo no tengo, por supuesto, y aparte de eso yo me he dedicado a otras cosas, no exclusivamente a esto. Pero bien, tenemos que adaptarnos, o tuvimos que adaptarnos, si queremos salir hacia adelante, tenemos que adaptarnos a ello, encontrando con una serie de factores negativos, como es ahora mismo la crisis, que es tremenda, poder luchar contra esto, ¿no? Tener unas inversiones importantísimas, y para poder recuperar todo aquello nos cuesta sangre, sudor y lágrimas. Primero, ¿tenías la idea de restaurante desde hace mucho tiempo con la reforma o...? No, desde hace mucho tiempo no, quizá hace pues 10 años más o menos. No es tanto tiempo. Bueno, no es tanto tiempo para algunos. 10 años en un negocio muchas veces ya es un objetivo, claro. Y hablábamos antes de tiempo, por eso decía lo de tiempo.
porque estar 35 o 40 años en un negocio es ya impresionante. He visto un poco que están cerrando más del 50% antes de los tres primeros años, más del 50% de los negocios que abren. Pero sí que hemos notado una cosa que me gustaría comentar, porque hemos notado que también la incorporación de la cocina ha dado una vuelta, digamos, a lo que es la parte de la barra, ¿no? En el sistema de atención de pinchos. Por supuesto. Y creo que habéis hecho algo muy acertado, ¿no? Porque aquí la gente es muy agradecida con la tapa, y disponer de una cocina tan extensa como la que tenéis ahora mismo os ayuda también a este tipo de gente. Por supuesto, es un complemento. Es un complemento más. Pero indudablemente que la gente sí lo observa, al menos creemos que sí. La clientela quizá haya aumentado quizá un poco proporcionalmente a lo que estaba, porque esto llevaba muchos años sin reformas, pero es difícil, y más difícil todavía, que yo creo que, y con todos mis respetos hacia los profesionales, esto se va derivando, no hay el gran interés que debía de haber para poder superar las circunstancias y luchar. ¿Quién dice por el negocio, por tu vida, por tu trabajo, por tu vida? Hay personas, y yo no me quejo de la gente que está conmigo, pero realmente, y ahora más en la crisis que tenemos, es sumamente importante para todo tipo de negocio, de trabajadores, el trabajar con propiedad. Esto es sumamente importante. Yo cuento con un personal realmente, dadas las circunstancias, medianamente competente. Me siento orgulloso de ello, pero lógicamente hay que trabajar con propiedad para que el trabajo sea fácil, para poder salir de esas dificultades que en las que encontramos ahora mismo. Pues no es fácil, hay que mentalizarse para que no solamente pedir derechos y tener en cuenta los derechos, sino las obligaciones. Entonces los resultados al final, si así nos comportamos, al final se verá. Hay un tema que me he fijado un poco en el tema de la gastronomía, aunque luego hablaremos y entraremos de lleno en la gastronomía, pero sí que me he fijado un poco en algo fundamental. Luego hablaremos de la parte gastronómica, pero sí que me he fijado en la parte de precio. El haber aquilatado quizás en esta época los precios, ¿os ha servido de ese despegue de decir, vamos a hacer un ajuste, vamos a ponérselo fácil a la gente, vamos a ponerle algo que sea gastronómicamente bueno y a un precio equitativo? ¿Habéis trabajado mucho en los precios, por lo que he visto? No mucho, muchísimo. Aquí tenemos en cuenta, o sea, lo que ha subido la vida, los artículos, impuestos, todo ha subido. Sin embargo, que no es que sea en el Gloria exclusivamente, sí que nos hemos visto obligados a ello, porque la gente, la situación que estamos sufriendo ahora mismo, no podemos elevar los precios. Estamos ajustando al máximo, pero al máximo, de verdad. Pero no lo habéis reñido con la gastronomía, que es la parte, digamos, no, buena. No, por supuesto que no. Haciendo unos grandes esfuerzos y procurando mantenernos, no ganar dinero. Si la gente cree que ganamos dinero, de verdad que no. Y bueno, mis colegas lo dirán. Bueno, Jesús, ha sido un placer. Vamos a entrar directamente, con tu permiso, a conocer más el comedor, a conocer más la cocina. Bien. Y desde luego que te deseo la mejor suerte. Aquellos que no hayan probado, o ya lleva años que no hayan probado, les recomiendo que vengan, les recomiendo que lo prueben y que hagan una relación calidad-precio, que también es fundamental el poder diferenciar eso. Es decir, señores, quiero que comparen mis precios con mi calidad. Y solo un detalle, has puesto a gente de suma confianza en el motor de la cocina, que digamos es el corazón de esto, porque al final los restaurantes tienen un corazón y ese corazón es la cocina. Y tú en ese corazón no has podido más que depositar tu confianza en alguien bien, de la familia. Por supuesto que sí, ese es mi gran deseo, y que creo que si la familia no pone el interés máximo, pues no podemos pedírselo a los demás. Pero bueno, esperemos que salga así. No sé es quién uno para más decir, o esto menos es, exigente esto es cuando hay alguien tan cercano a él como motor de esto. Por supuesto, pero bueno, pero es que tiene que ser así, las cosas tienen que ser así. De verdad, Javier, que tienen que ser así. Y yo te agradezco enormemente lo que estás diciendo. Y de verdad que agradezco además a todos mis clientes, y los que son clientes y los que no son. Mi mayor satisfacción es que cuando salgan de aquí, que salgan satisfechos.
Y además le ruego, lo digo por si alguien me está oyendo, que seguro que sí lo me oirán, me escucharán quizá, que cuando algo no esté bien, por favor que lo hagan, que lo digan. Es la forma de ayudarnos. Jamás me molesto por el hecho de que cualquier cliente, sea lo que sea, comiendo en la barra, en el comedor, en cualquier parte, pues jamás me ofende el hecho que me diga, oye, pasa esto o aquello. Yo deseo y lo pido, por favor, que me lo digan. Es la única forma de superarnos y corregir esos errores si hay, si existen. Por eso, desde luego, puedo garantizárselo, porque yo mismo, cuando he tenido el gusto de comer, siempre nos han preguntado y siempre buscando cómo se puede mejorar. Ese es el reto, Jesús. Es que es así. Y desde luego que has conseguido algo importante y espero que el público, que creo que sabe agradecerlo, sobre todo con su presencia. Su presencia ya es el mejor de los agradecimientos posibles. Sí, es la mayor. En que repitan, no hace falta que se lo agradezcan personalmente a nadie, sino con su sola presencia ya agradecen el esfuerzo que desde un equipo de personas, en este caso dirigidas por Jesús, está haciendo día tras día aquí en el restaurante, bar, cafetería Gloria. Y desde luego que ahora vamos a entrar a la cocina y les deseamos que vengan con todos nosotros y sigan y vean un poco por dentro de los fogones qué es lo que se hace aquí en el restaurante Gloria. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Y para mí es una gran satisfacción, de verdad que lo es, aunque no venga más que visitarlo, de verdad. Muchas y le ruego de antemano que me disculpen por todo lo que no hagamos. Pues vamos a robarte el cocinero. Reminds me of a movie scene that we were in. Hemos sacado a Sergio de la cocina, muchas gracias por atendernos, estaba en plena faena. Ahí nos habéis pillado. Bueno, pues ahora además nos hará alguna demostración, pero sí que queríamos hablar con Sergio porque él es el responsable de la gastronomía que se degusta aquí en el restaurante Gloria. ¿Qué has buscado? Porque hemos hablado antes con Jesús de toda la tradición que tiene el lo que es el Gloria como cafetería, toda la tradición que desde hace tantísimos años. Y esta etapa más reciente, que es la de restauración, sí, donde tú te pones al frente y donde, ¿qué has buscado que la gente pueda degustar aquí? Pues hemos buscado unos menús bastante económicos, bastante, con bastante calidad de mercado y de todo. Y la verdad que yo creo que lo estamos sacando un buen resultado en todo esto, pero vamos, de todo se puede ganar un poco más. Bueno, aquí el tipo de público que fundamentalmente viene, porque hablábamos con Sergio fuera de antena, es un tipo de público, sobre todo, de trabajador que trabaja, sí, que viene a comer. Vienen a comer pues con el tiempo justo, una horita, hora y media o cosa de esto, y vienen con el tiempo justo y hay que dárselo bastante rápido. Y además me decías que habéis intentado que la comida, el servicio no esté reñido con la calidad. Sí, la verdad que sí. La calidad de lo que es la comida en sí, todo el consumo que tiene y todo esto, yo creo que va bastante bien con el precio que estamos dando del tema de menús. Tema de carta, pues lo mismo, estamos en el mismo. Y el tema de grupos, igual. Y cuéntame un poco con el tema de temporada. El tema de temporada, lo que sobre queremos. Sobre todo empezar, los menús, temporada. Eso es, lo que queremos empezar a hacer ahora, a partir de noviembre, ahora a mediados, pues el tema de caza, hacer unas gastronómicas de caza, o meter todo lo que es el tema de la carta en tema de caza, meter platos de caza, platos también con setas, boletus, tema de estos. Para meter cada temporada con lo que venga de temporada de mercado, de productos de mercado de temporada. Y algo que me ha sorprendido también, porque el restaurante, ¿cuántas comensales acoge más o menos? Hombre, el restaurante en sí, este, unos 50 y tantos. Lo que pasa que luego damos en el otro de allá, en la otra salita, también le tenemos para tema de menús y tal. Sobre todo la terraza también. La terraza lo que funciona es muy bien. El tema de verano, pues sí, la verdad que está funcionando bastante bien. Todo el mundo fuera. Y luego, comidas de empresa. Sí. Cena que de también empresa. Cena de empresa, porque estamos viendo el comedor, ahora, por ejemplo, que está preparado para un grupo que tenemos ahora. Hay, la verdad que, pues hombre, estamos en noviembre ahora mismo y ya está la gente pidiendo bastantes menús y bastantes días cerrándoles, pero que ya sabes cómo está la cosita.
Bueno, hablábamos de cambios de menús, hablábamos de cena de empresa, también hablamos de eventos, también sí. Comuniones, la sala es lo que es, también se está aprovechando para comer fuera en la terraza, que, sí. Que ha dado un resultado tremendo, sí, sí. Que la terraza se han dado durante mucho el verano más. Yo creo que muchas más, más comidas que dentro. Pero ha sido el tema también por el tema del tabaco, también, que lo que vamos al tabaco, la gente cuando está comiendo pues no le gusta salirse, se levantan de aquí y se van a salir a fumar el cigarro fuera. Pues la gente ya se sienta afuera y ya se le fuma tranquilamente, que no tiene que dar ninguna explicación a nadie. Y es el tema ese, yo creo que ha sido. Sobre todo el implantar una filosofía, es decir, se puede comer buena gastronomía, sí. Con un servicio ágil. No vamos a decir rápido, porque a lo mejor rápido parece. No, hombre. Sino un servicio ágil que no tenga que esperar de plato en plato. Y económico. Y económico. Bueno, pues vamos a pasar, si te parece, y me haces una demostración. Muy bien. Bueno, Sergio, pues ahora cuéntame qué es lo que nos vas a preparar. Pues vamos a preparar unas mil hojas de ciervo en salsa de oporto con arándanos y pay uvas pasas y una cremita de nueces. Eso, y de segundo vamos a preparar una merluza a la cosquera con unas cigalitas. Bueno, bueno. Vamos a ver cómo sale. Mucha elaboración. Bueno. Tú nos irás diciendo cómo empieza. Venga, de acuerdo. Empezamos cortando el lomito de ciervo, ¿vale? Hacemos unos escalopines. Si el lomo de ciervo viene así ya... Hombre, suelen venir limpios, hay que quitarles el nervio que viene. Uh-huh. Pero vamos, no tiene mucho trabajo, suelen venir limpios. ¿Y esto es algo que se va a poder encontrar hoy la gente en el...? Sí, esto le tenemos en la carta, sí. La verdad que esto sí que le tenemos en la carta, las mil hojas de ciervo. Bueno, vamos a empezar con ello. Esto lo único que hay que hacerle es apimentarlo. Y se le tira a la plancha con un poquito de aceite. Previamente hemos hecho la salsa de oporto con uvas pasas y arándanos, que la tenemos preparada previamente. Si quieres ahora te explico cómo se hace, cómo se reduce y tal y cual la salsa, que va al vino oporto. Y... ¿Qué tal es la carne de muy tiernita, muy tiernita. Bueno, ahora la vas a probar. Bueno, bueno, como la vamos a probar, vamos a poder decirlo, porque además es un plato que se prepara rápido. Sí, la verdad. Siempre que y cuando tengamos la salsa. Eso es, lo que tiene es la salsa y la crema de nueces, es lo que más lío te lleva. Pero lo demás no, porque no tiene nada, no tiene ningún misterio. La verdad es que es rápido. La tenemos la salsita ahí preparada, se le echa, se le deja que cueza un poquitito. Para que coja el sabor de la salsa, para que coja el sabor de la salsa. Limpiamos. Oye, dinos un consejo de la carne, de ciervo, pasada, poco pasada, de su hombre, punto. Pues lo suyo es que esté poco pasada. Pero bueno, vamos. Prepárame por favor las patatas. Vamos a ver, bueno, pues estamos con el este. Traemos el otro plato, por favor. Eso es. Esto es una mil hojita, va con unas patatitas panaderas. Que previamente han estado en el horno, están horneadas. Trae si quieres, mira, pónmelas. ¿Quieres hacer las patatas al horno? Pónmelas en un bol y ahora se lo coloco. Y ya está. ¿Y las patatas se hornean? ¿Las hornean muy a menudo? Todos los días. La patata aquí se sofría antes y luego se hornea. ¿O directamente? Directamente. Resulta que tenemos que estos ahora, los hornos de ahora, que son muy, 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 muy buenos. Pues la verdad que es la suerte que tenemos. Que lo hace todo muy bien. Ponemos la patata. Eso es. Y ahora vamos ya con la esta. Pues da igual si tampoco. Ahí. Volvemos a hacer otra camita. Y ponemos arriba eso es, el ciervo, el lomito de ciervo. Esto lo que hace, se le aplasta un poquito para que quede ya conjuntamente todo bien y quede bonito. Y quede bien la presentación. Eso es lo que suele pasar. Luego se le coge un poquito de salsa
se le baña por arriba y con... Por favor, ¿me das una cuchara? Esto es la crema de nueces. Estos son nueces en almíbar. Se le tritura, se le pasa por el Thermomix bien, obviamente, y se le pone. ¿Qué pasa? Queda un sabor muy rico con la salsa, con la salsa de Oporto. Queda muy rico, o sea, todo la compactado. Combinación de las nueces. Queda todo muy rico compactado. Y es lo que tiene. Bueno, se ha quedado un poquito espesa, que la voy a dejar ahí marcando. Perfecto. Bueno, eso por un lugar. Un plato rápido, sí, y apetitoso. Es. Eso es. Tenemos uno, le dejamos verlo aquí. Vale. Ahora le volveremos a mostrar. Como pueden ver, esto es la presentación de uno de los platos. Le voy a poner aquí porque vamos a empezar con el siguiente. Bueno, vamos a hacer una merluza a la cosquera. La cosquera lo que lleva, vamos, lo que hacemos nosotros aquí lleva unas cigalitas, unas gambas y unas almejas. Una merluza de temporada, buena, fresca. Además, una buena merluza. Eso es. Aquí el pescado, todo fresco. Quitamos la cabeza, quitamos la cabecita, se le hacen un par de rodajitas generosas. Sergio, fundamental que el cocinero se implique en la compra de los productos, ¿o no? Hombre, eso está claro. Y aparte gastar producto fresco, que es lo que interesa. Bueno, con eso hay preparado. Y esto, vamos a quitar. Tenemos aquí la merluza ya. Niñas, por allí. Quitamos la merluza de aquí. Tiramos a la plancha, ¿vale? La merluza un poquito, sí. Ahora vamos a hacerla vamos a hacer la salsa de la cosquera. Dame una cuchara, por favor. Cucharita. Ponte desde aquí, Sergio, a hacer la salsa. Si quieres, mejor. Mejor. Para que te vean en cámara, para que todo el mundo podamos aprender un poquillo. Bueno, ajito. Ajito. Ahora hay que echarle el aceite. Doramos el ajo, me imagino. Eso es. Y es fundamental, bueno, pues tener otro en el vino blanco, fundamental el vino... De rueda. De rueda. O de aquí, de Tierra Medida. Para hacer los platos de pescado. Sí, se hombre. Utiliza mucho. Sí, la verdad que sí. El verdejo que hay muy bien, o chacolí, tema de tal. Pero como estamos en tierra de rueda, pues tierra de vino es buena. Pues habrá que gastar en la tierra de aquí. Bueno, eso es normal. Y lo que hacemos es también echarle ahora, y lo que va a hacer sí, el vino... Sí, cuando esté ajito ya bien calentito, pues se le coge, se le echa un poquito de perejil, se le hace la salsa del este, se le echa todas las almejas, las gambas y las cigalas, y se le deja que se rehogue bien todo. Se le tapa con una tapadera y se rehoga todo. ¿Y el vino bien. Cuándo se echa? El vino se le echa ahora cuando esté el ajito, medio tostadito, ¿vale? Cuando esté en su punto el ajo. Se le echa o sea, así. Que si sofríe o se echa todo lo demás con el vino ya puesto. No, yo lo he hecho al principio. O sea, que ya está el vino puesto eso ahí es, sí. y se le echa todo lo demás. Eso es. Bueno, lo hacemos un poquito más rápido, ¿no? Vamos a hacerlo rapidito. Un poquito perejil. Muy bien. Para sofreír. El vinito que estábamos hablando. Y ahora, ¿esto lo tiene que hacer? Esto es el alcohol que tiene que quemarse. Del vino. Eso es. Oye, ¿por qué vino que se me quema? ¿Por el movimiento? Hombre, si quieres lo puedes parar, pero también es cuando está el aceite muy caliente, es cuando hay que echar el vino para que se queme, para que salga todo el vapor del alcohol que lleva. Muy bien. Bueno, echamos unas almejitas. Echamos las almejas. Esperamos a que se abran un poco. Los cerramos. Vamos a dar la vuelta a la merlucita. Mientras se ha ido dorando ahí, tiene un colorcito estupendo a la plancha. Eso es. Echamos unas cigalitas sin abrirlas. Nosotros las hacemos sin abrirlas. Las echamos enteras. ¿Cuánto tiempo luego tiene que estar más o menos la merluza? Hombre, esto es un plato que se tarda poco, la verdad. Lo que pasa que, bueno,
que lo que se abre las almejas y tal y cual, pues hombre, solo es eso, unos 10 minutos sale el plato este. Y luego el caldo lo utilizamos para algo. El caldo le echamos ahora un poquito. El caldo que le hemos hecho con la espina. Eso es, con la espina y con toda la cabeza de la merluza y con previamente tal. Pero primero que se dore por fuera. Que se dore bien. Bueno, pues estamos aquí. Ya hemos echado la merluza previamente, la hemos echado luego aquí en la sartén. Hemos echado un poquito de fumé, caldo de pescado. Y estamos que para que coja el sabor. ¿De acuerdo? Se han abierto las almejas y las cigalas, yo creo que ya están. Y ahora vamos a emplatarlo. Vamos a emplatarlo. Perdón. Oye, cada vez la gente, la presentación del plato hace, sí, tiene más importancia, ¿no? Sí, porque los platos se comen, parece ahora ya más con la mirada que con la boca. Dos buenos trozos de merluza. Dos trocitos de merluza. Que tiene una pinta estupenda. Le ponemos sus cigalas. Sus cigalitas. Y luego le echamos por encima las almejas. Su caldo. Bueno. ¿Y cómo le llamamos al plato? Esto es merluza la cosquera. La merluza la cosquera. Sí, señor. La cosquera se puede hacer de varias variantes. Con almejas, con gambas, con cocochas, con cigalas. Como quieras. Esto es que en cada casa se hace de una manera diferente. Se le pinta un poquito y ya está. Sergio, pues creo que ha sido un placer estar en tu cocina. Siento haberte robado este tiempo. Nada, encantado. Pero ya todos conocen un poco más la cocina del restaurante Muy Gloria. Bien. Y muchas gracias por habernos atendido aquí. A vosotros. En Restaurante Gloria cuidamos al máximo la calidad de nuestros productos, transformando cada plato en una experiencia culinaria inolvidable. En Restaurante Gloria podrás degustar la mejor cocina tradicional con un servicio ágil y a un precio muy asequible. Restaurante Gloria, en la Plaza Mayor de Medina del Campo. Reservas en el teléfono 983 80 1006 o a través de nuestra página web restaurantegloria.es.